君たちは何様だ。世界を救うヒーローか。日本政府に問い合わせたところ、君たちの行動に関しては一切預かり知らんと。私は防衛省障害事務官の命によりこの任務を遂行しているまでで。作戦指揮を取っているのは石神とかいう役人だろ。現在行方がわからんそうだ。しかしそもそも今回は対象が早草。重大な犯罪行為だ。君たちの行為は他国に対する主権侵害に当たるんだ。日本が出てこなくても国連で方針が決定される。それとも国連も敵に回すのか。これ以上の勝手は慎んでもらう。貴様もな。そもそも忍者なんていう前時代の亡霊に好き勝手に事態をかき回されてはは甚だ迷惑だ。しかしまだ。黙れ。さあ、状況を理解してもらえたなら言っていい。時期来る迎えの間で即刻日本に帰れ。以上だ。退出したまえ。繰り返す。退出したまえ。ごめんなさい、こんなことになって。君のせいじゃない。石神さんはどういうこと。連絡が取れないし、クリフにも注意しろって。ああ、クリフも無事なの。落ち着くんだ。あの子の前では強い母親でいてくれ。そうね。本当はね、カンナは私の子ではないの。姉がクリフのお兄さんと結婚して、カンナは二人の子。あの子、声が。事故があって姉とお父さん両親を亡くしたの。そのショックで声を。私が引き取ってもう1年経つけど。カンナ、どうしたの。お腹空いた。カンナ、いきなり何よ。カンナ、ママを困らせないで。ごめんなさい、急に変なこと。いや、父親か、考えたこともなかった。誇らしいよ、カンナ。おい、あんたたち、お迎えだぞ。おーい、クリフ。あ、よかった。襲撃された時ちょうど戦争にいてね、そのまま隠れてたんだ。カンナは。ええ、大丈夫。すまない、約束したのに。ううん、二人とも無事ならそれで十分。石神の話は聞いたかい。いえ、あなたの言った通り。となるとどうするか。一度本国に戻って支援要請を。石神さんのことも何かつかめるかも。それにこのままだと身動き取れない。米軍もなんで急に。なんか事情があってコソコソしてる気がする。どうも気なくさい。ハヤブサ、あなたは。俺は里に戻る。一つ確かめたいことがある。それじゃ決まり、ヘリを手配しておくわ。早速日本へ。気をつけて。すぐ戻る。ここでいい。
の魂を借りるぞ、邪忍王よ。Ay, es tan hermosa la katana. Ah, pero no, ya se fue. ¿Y cómo están, amigos y amigas y manas de YouTube? Estamos con eso que es la quinta o sexta parte. Creo que es quinta. Bueno, es una nueva parte. Bueno, pues estamos aquí con esto que es la nueva parte de Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. Y ahora estamos en la aldea Hayabusa. Y cambiaremos de guadaña a Kusarigama, mi arma favorita de este juego. Bueno, pues vamos a usarla. Miren el poder de la Kusarigama. Miren. Miren qué destrucción. Bueno, pues. Pues ahora sí, pues hubo mucha cinemática. Y pienso yo que este capítulo va a estar lleno de pura cinemática. Esa es mi teoría. Bueno, pues. De mientras disfruten, ¿no? Ojo, también esto quiero que lo vean como una guía. ¿Por qué? Porque van a haber ciertas secciones en las cuales van a requerir que usen dicha arma. Y bueno, pues, vamos a darle. Bueno, pues, ¿qué más decir? Pues que ya estamos en agosto, oigan, es agosto. ¿Y qué más? Ah, sí, en este mes es mi cumpleaños. Así que pues, si quiere mandar felicitaciones, pues en los comentarios, se los agradecería muchísimo. Bueno, pues vamos a darle. Ninjas de Clan Araña Negra, mis favoritos. Y este capítulo en sí es mi favorito. ¿Por qué? Porque por fin, pues, es un ninja contra ninjas. Ya no es un ninja contra mercenarios ni nada de eso. Ahora sí, ninja contra ninjas. Y aquí estamos pues enfrentándonos a más ninjas de Clan Araña Negra. Y pienso yo que estos van a ser los últimos. Esa es mi teoría. ¿Por qué? Porque aquí va a aparecer una villana o enemiga que también es de clan Araña Negra. Pero esta enemiga en sí parecía que ya estaba muerta. Eso creo yo. ¿Por qué? Lo digo por el Ninja Gaiden Dragon Sword. Que, ojo, voy a decir de una vez, ese juego nunca lo jugué porque yo nunca tuve una Nintendo DS. Pero sí vi el gameplay. Así que pienso que sí está muerta. O bueno, aquí está viva. Bueno, la van a ver después. En sí, pues enfrentamos a los ninjas de Clan Araña Negra con la poderosa Kusarigama. Miren el poder destructivo de esa arma. Es hermosa, ¿no lo creen? El arma perfecta para un ninja. Uff, hermosa la Kusarigama. Me gusta la Kusarigama. En Ninja Gaiden 2 la Kusarigama pues como que la hicieron un poco nerfeada. Pero aquí, uff, está chetadísima, en serio, me gusta esa arma. Muy bien, aquí cambiaremos pues a guadaña del Eclipse. Ojo, tanto para Master Ninja y Ninja Supremo. ¿Por qué? Por estos enemigos, miren. Estos enemigos, créanme que te bajan la vida, pero rápido. Con dos simples golpes ya te bajan la mitad de la vida. Así que mucho cuidado. Uy, también ahí me pega. Y listo. Muy bien, listo. No hay más. Muy bien, cuidado. Ojo, cuidado. Vamos. Uy. Por poquito y me hagas un agarre. Uy, uy, uy. Se está locando. Se está poniendo salvaje. Muy bien, ya. Vamos a ver. Vamos a mejorar. Creo que por el momento no. No vamos a mejorar nada. Y ahí aparecen ninjas arqueros. Ojo, en Ninja Supremo y Master Ninja serán ninjas con bazooka. Así que mucho cuidado, por favor. Uy. Cuidado con esos ninjas. Muy bien. ¡Es injusto! Uy. Vamos. Uy, qué pepinos. Saludos para el clan de los mancos del dragón que están viendo este vídeo. Este vídeo, chavales, por favor. Ay, se cayó. Se cayó. Muy bien, saludos a todos los del clan de los mancos del dragón. Porque somos mancos hasta la muerte, ¿no? Somos mancos hasta el final. Ojo, para los que quieran unirse al clan de los mancos del dragón, les dejaré los enlaces de mis amigos de que también pues suben contenido de Ninja Gaiden. Pero ellos son los que tienen el enlace. Yo pues, la verdad, soy sincero, no sé cómo sacar el enlace en sí, pero les juro que ese enlace pues los llevará directo al clan. Créanme que es un clan donde subimos contenido de Ninja Gaiden, así como también de anime. Así como también pues podemos pasar un rato divertido mandándonos audios, pues haciendo pues ahora sí un relajo. Pero créanme que sí. Ojo, ese grupo, no manden cosas así pues. No manden marranadas, ya saben a qué me refiero, ¿verdad? No manden nada de hentai, no manden nada que sea de subido de tono. Que sea de Ninja Gaiden y cosas de anime. Pero ya sí, cosas subidas ya de tono, ya muy fuertes,
Eso no, amigos, créanme que eso no. En ese clan somos un clan blanco. Bueno, no, bueno, no tanto, pero sí. Muy bien. Uf. Más y más ninjas. Vamos, vamos, eso. Y adelante, adelante, caminante. Tenga, y tenga, y tenga. Me gusta la cera de los huesos. ¿Por qué les digo que aquí hay que tener la guadaña? Porque aquí van a haber muchos enemigos que te van a hacer agarres. Y mejor aprovechar esa oportunidad para aplicar el acero en los huesos. Y de esa forma pues también recupera vida. Ay, mi garganta, no sé qué le tiene. No sé qué tiene mi garganta. Uy, vamos y listo. Uy, buena puntuación. Oh, oh, uy, no. Muy bien, concentración. Concéntrate, hijo de todo tu... Listo. Listo, listo, listo y listo. Listo, ahora... Bueno, pues vamos a ver. Ya está. Uy, una emboscada. Una emboscada de clan araña negra. ¿Por qué no me sorprende? Pero bueno, vamos a escalar, vamos a escalar. ¡Uy! Agárrate. Cuidado. ¡Uy! Cuidado. Y listo. Adiós, ninja. Jeje, adiós, ninja. Sigamos y listo. Aquí aparecerán más enemigos. Creo que sí, no me acuerdo. ¡Ah, sí! Sí aparecen más. ¡Uy! Vamos a acabarlo rápido. Como les digo, en donde sean zonas más cerradas, aprovechen para usar la guadaña, para usar la giratoria. Desafortunadamente, en Ninja Gaiden 3, pues diga, pues el báculo lunar ya no se le puede usar, pues, a la giratoria. Ya no existe la giratoria. Así que, pues, tiene forma de usar. ¡Uy! Vamos. La vamos. Ahí está. La calavera no la voy a usar. ¿Por qué? Porque no quiero extender mucho este video y va a ser completo. O sea, del capítulo completo. ¿Ninjas tácticos? ¿Qué? ¡Uy! ¡No! ¡Quítate, quítate, quítate! Como que peleando pura pistola, ¿no? Pues aquí no se pelea con pistola, dijera el Pantera Negra. Aquí no hacemos eso. Tenga. Una disculpa para mi amigo Lalo, también conocido como Dark Slayer, que ayer no pude ver su directo. O creo que fue antier, no me acuerdo la verdad, sinceramente, pero... No, creo que fue ayer. No, a ver, no, para ser más exactos, fue el día martes. El día martes, porque estoy grabando esto el día miércoles. Bueno, lo que voy es de que pido una gran disculpa. Y si supiste hoy stream, también pido disculpas, no puedo estar ahí. Lo que pasa es de que, pues, yo estaba en esas cosas de la escuela, ¿no? Servicio social. Y pues la verdad, ando en muchas vueltas. Y aparte, pues hoy fui a entregar mi primer reporte. Mi primer reporte para eso, ya saben, mucho rollo para eso de la escuela. La verdad que, pues, créanme que para mí es una molestia eso de hacer reportes. Pero ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, ya está, ya quedó arreglado. Créanme que de no haber... Si me lo hubieran recibido ayer... Digo, si me lo hubieran recibido, porque la verdad, el profesor que tengo, la verdad, pues no explica bien la... Debo decirlo. Y si está viendo este profesor, pues es la verdad, profe. Es la verdad. Pues déjenme decirles de que ese profesor no explicó bien y por culpa de él, tuve que volver a hacer ese reporte. Pero bueno, ya quedó. Ah, las cosas de la vida. Miren el poder de la Kusarigama. ¿Sí o no, banda? Qué hermosa Kusarigama. Ojo, creo que aquí hay un escarabajo. Sí, escarabajo. De plata. Uy. Se quería trabar la consola. No, no la consola, el juego. ¿Qué juego? Guadaña del eclipse. Porque aquí viene... Oh, no, una... ¿Cómo se llama? Avalancha. Cuidado, cuidado. Y más ninjas. Como que a esos ninjas les gusta la... ¿Cómo se llama? La emboscada. Emboscada, emboscada. Vamos a usar la Kusarigama. Es que me gusta la Kusarigama. Me encanta la Kusarigama. Ese poder destructivo que tiene, me encanta, me gusta, me encanta. A su máquina, miren el poder destructivo de esa Kusarigama. Que la verdad espero que Ninja Gaiden 4 también se encuentre en la Kusarigama. Porque la verdad, me gusta mucho la Kusarigama. Cosas que quiero en Ninja Gaiden 4. Un modo multijugador en el cual, pues, se puede jugar de 5 contra 5. ¿Qué otra cosa quiero? Que la Kusarigama esté más chetada. ¿Qué otra cosa no? ¿Qué cosa no quiero? Bazookas. No quiero bazookas. En fin, cosas de la vida.
¿Saben qué me gustaría para Ninja Gaiden 4 si es que es el modo multijugador? Que le hicieran algo así como tipo modo horda, o sea, de 5 jugadores, o sea, si es que podemos los mancos del dragón y yo, pues, modo multijugador, pues, jugar así, 5 contra, como un modo horda así como el de Gears of War, ¿me doy a entender? O sea, nosotros 5 contra hordas de enemigos, y a su máquina, me gustaría que eso pasara. Vamos, y listo. Miren a cuántos ninjas más, ¡uy! Venga, para que se entretenga. Tú puedes, Jax Harley. Uy, uy. Venga, listo. Y listo, venga. Más todavía, por favor. Ven, ven. ¿Qué? Fallé. No importa, no importa, no importa. ¿Ya se murió? Uy. Venga, venga, venga. Y listo, cálmese. Bueno, no tuve puntuación por salud, pero sí por tiempo. Eso es bueno. Ojo, escarabajo plateado. Y halconcito. Voy a guardar. Y te vas volando porque aquí hay más ninjas. Hijos. Hijos, su madre ninja. Guadaña. Aquí hay guadaña, ya les dije. Esto véanlo como una guía. Porque aquí la verdad. Uy, uy, uy. Se los dije antes. Esto véanlo como una guía. Les estoy diciendo esto por experiencia. Si van a pasar esto en Master Ninja, mejor. Miren, las armas que yo recomiendo para Master Ninja son las siguientes: Kusari Gama, Espada del Dragón, Guadaña del Eclipse y Báculo Lunar. Esas son las armas que más daño pueden hacer a los enemigos, créanme. Esas son las armas que más rápido pueden acabar con los enemigos. Créanme, se los digo hablando por experiencia. Y listo. Sé que estamos en dificultad difícil, pero créanme que yo lo que digo es cierto. No tengo excusas para eso. No tengo por qué mentirles. Yo nunca miento. Venga, para que se entretengan. Y uy. Pa' su máquina. ¡Uy! Por poquito y me explotaba. Y aparte, ¿por qué digo esto? Pues porque también después de esta sección va a aparecer, ya saben, la parte de la... De eso. El peso de la muerte. Pero tengan cuidado. Y pues, aquí igual guadaña. Cuando sea sección de peso de la muerte, usen guadaña. No hay de otra. Se los digo porque sí, porque sí es cierto. Tienen que usar guadaña a fuerzas. ¿Por qué? Porque el peso de la muerte, lo que pasa es de que si tardamos mucho peleando contra los enemigos, pues la vida va disminuyendo. Y ese es un problema verdadero. Y lo que hace la guadaña del eclipse es de que, pues si un enemigo nos quiere aplicar un agarre, pues la guadaña con la giratoria agarra al enemigo y aplica hacia los huesos, y podemos recuperar vida. Aparte de que matando a cada enemigo, pues también recuperamos vida. Bien, vamos a acabar. Vamos, solamente un poco más. Vamos, tenga. Uy, cuánta carnicería de ninjas. Tenga, 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 tenga. Y salto de zona. Y listo. Y más ninjas. Y más ninjas. ¿Cuántos ninjas son, pues? No cabe duda, Río, de que eres un asesino de verdad. Mira cuántos ninjas mataste. Y a su máquina, mira. El poder destructor de la Kusari Gama. Tenga. Venga, venga. Vamos, solo falta un poco más, creo. Creo. Pues su máquina. Pues cuántos son. Yo me acuerdo que en normal pues se acababan como a los 2 minutos o 3. Pero ahora pues como estamos en difícil, pues tarda un poco más. Y no se diga de la dificultad maestro ninja y ninja supremo. Por favor, cuántos falta pues. Vamos, un poco más. Tengo fe. ¿Cómo sé que voy a pasar esto? Pues porque dijera Doreto, yo tengo fe. Uy, no, no, no. Ok, uy, uy, uy. Venga. Venga. ¿Ya se acabaron? Sí. Ahora pues, a caminar. A caminar. Pobre Río. Por eso, amigos, no hagan el viernes ganso. El viernes ganso, ganso. Pobre Río. Uy, no, 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 no. Por eso, niños, les digo que la vacuna duele mucho. Así me sentía como Río cuando me pusieron la vacuna del COVID. Así me sentía, se los juro, me dolía mucho el brazo. Bueno, les contaré esa anécdota ahorita. Ahorita primero, pues vean, vamos acá.
Ryu san, jitto shite kudasai. Ryu sama, hayaku yokunatte, mata keiko tsukete kudasai. Daibu raku ninatta, Sanji no okage da. Sanji ga Ryu sama o mitsukete kuretan desu yo. Sou ka, tasukatta. ん?子供扱いできんな。サンジ。稽古はいつでもつけよう。やった!里外れの庵にて、ジョー様がお待ちです。共に参りましょう。 Ese Ryu está ultra mamadísimo, ¿sí o no, banda? Sí o no está ultra mamadísimo. Sí, mejor agradece a Sanji, ¿eh? Agradeceselo a él. Agradecele a él. Omitsu. Ryu-sama, ご無事で安心いたしました。 手入れしておきました。 どうぞ。 すまないな。 いえ、 でも変わった弓ですね。 A ver, ustedes ninjas, quítense que lo va a hacer un maestro. Miren cómo se hace. Ah, ven, ven, ven. Bueno, pues si escuchan un pequeño ruido por ahí, no sé si se alcanzan a escuchar unas motos. La verdad, detesto en serio que pasen ahí un montón de locos con sus motos. En serio, me saca de quicio, en serio. ギグモンの輩が、また暗躍しとるようですな。ま、里はお任せくだされ。こやつらもおりますし、まだまだ半人前ですがな。頼りにしているぞ、源次郎。いとけ? ¡Sácate! ¡Mada! ¡Keiko! Sí. Ahora, como dije, jefe de lobo, ¡sáquese, niño prieto! ¡Sáquese, niño prieto! Como dije, si escuchan un ruido por ahí de unas motos, en serio, que la verdad me saca de quicio las motos cuando... O sea, a mí me gustan las motos, me gustan. Pero me saca de quicio los locos que le aceleran todo, en serio. Ahorita les hablo, esperen. こちらです。 F por la waifu Kureha. Pobrecita. No merecía eso. Vamos a mejorar pues el báculo. Y también el arte del infierno. Ahora sí, estamos más que listos. Uy, estoy listo, lo estoy.
Listo, listón, perdón. Vamos a usar, pues, creo que voy a cambiar de arma. Creo que sí. Sí, vamos a cambiar. Kusanigama, entras en acción. Quiero que todos vean tu resplandeciente fuerza. Mira cómo rebanas a todos esos enemigos, que son muy molestos. Miren la fuerza que tiene esta Kusanigama. Miren a su máquina, miren. Observen el poder de la Kusanigama. Es que me gusta mucho la Kusanigama. Si me dieran a elegir en este Ninja Gaiden, ¿qué eliges salvar? ¿La Kusanigama o la guadaña? Ah, no. Así como llega el perro, le dan a elegir una cosa y me ponen a mí. ¿Qué eliges salvar? ¿Báculo Lunar o guadaña del eclipse? Yo, a ver, elijo esa. Yo, la Kusanigama. Es que la verdad me enamoré de la Kusanigama. Es que es muy hermosa y tiene muchas técnicas geniales. Entre ellas, pues la más básica y más destructiva es la que estoy haciendo ahorita. Se hace aplastando XXX, Y. Y listo. Ah, ya se murió. A seguirle. Vamos a ir por aquí, vamos a ver. Ay, no. Magos. Los magos aquí son molestos, ¿eh? Si puedo con la guadaña, no me va a haber problema. Si no, tendré que cambiar a la guadaña de eclipse. Vamos a ver. No hay problema, al parecer. Vamos a ver, no hay problema. No hay problema. Ah, ya quítate. Vamos. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Qué molestos! A ver. No, no me dejan opción. Guadaña, entres en acción ahora. Porque ya me tiene harto. Me tienen harto. Que se calmen, órale. Cálmense, Volcán Espíritus. Cálmense, cálmense. ¿Ya está? Sí, ya está. Muy bien. Hay que acabar con los... ¿Cómo se llaman estos? Los bazookas. Bazookas, perdón. Son los bazookas. Me lleva la que me trajo. Ya está empezando a llover acá. Solo espero que no se oigan las gotas. Bueno, ya que, vamos a darle. Vamos a probar el báculo lunar. Ya que lo mejoré, pues vamos a ver qué tan bueno es. Déjenme decirles que aquí en Ninja Gaiden 3 no soy muy bueno con el báculo lunar. Así que no esperen mucho de mí. Vamos a ver. Pues... Yo me voy a bajar algo de vida, pero bueno. Vamos a ver qué. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Tenga para que se entretenga tu bazooka. Oye, ¿qué? Ya, déjense de ganar. Vamos. Ya que la tengan, órale. ¿Qué? ¿Y eso qué? No mató a nadie. ¿Qué la? Guadaña. Ya mataron estos hijos de la... Vamos. Eso. Tenga ya para que se calmen ninjas tácticos. Ya me tienen harto. Y... Tenga. ¿Ya se murió? ¿Ya se murió? Sí, ya se murió. Vamos a ver aquí. Ah, mírenla. Guardemos con el halcón. Adiós, halcón. Seguimos adelante. Un escarabajo. Muy bien, hay que seguirle. Enemigos araña negra. Muy bien, vamos a darle. Son los enemigos de clan araña negra. Son los enemigos de clan araña negra. ¿Cuántos más hay, pues? Se supone que sabían, ahora sí que pues, extinguido en el 2. ¿Cómo es que hay tantos más? Esa es una pregunta muy interesante. Pero no sé cuál sea la respuesta. Oh, ok, eso no sé cómo lo hice. Vamos. Ah, hola, a sufrir. Adiós. ¿Qué la? Vamos. ¿Cuántos son, pues? Ok, si escuchan ahí o escuchan una voz y si ven los subtítulos, se oye un personaje. Y ese personaje es Obaba. Vamos a ver si podemos entre todos. ¡Pues su máquina! ¡Pues cuántos son! ¡Tenga! ¡Tenga! Muy bien, vamos a... ¡Pues cuántos son! Ya déjense ganar. Podría usar otra vida más, pero sería como desperdiciarla, así que mejor no. Así que mejor, cuidado. ¡Mucho cuidado! ¡Ay! Vamos. Muy bien. Obliteración. Listo. Muy bien. Vamos a ver. Rápido. Ahí está. Muy bien. Tenga para que se entretenga. Vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿La? ¿Qué? ¿Ya?
Mejor guadaña ya, guadaña. Tengan. Es la única forma, se los juro. Para vencer a esos ninjas que vienen en montones, mejor usen la guadaña. Es la única forma, aunque suene que es muy noob, pero créanme que sí. Muy bien, vamos. Vamos, ¿qué? ¡No! ¡Si lo esquivé! ¡A su máquina! Pero no voy a usar cura. No usaré cura. No, la cura es para casos de emergencia. Muy bien, hacer los huesos. ¿Qué? Dijera el búho, el de la película, el de la espada en la piedra. ¡Ay no! ¡La bruja loca! Pues sí es la bruja loca. ¿Qué no ya estaba muerta? Bueno, ¿qué más da? Bueno, pues enfrentarlos. Ahora sí, aparece la variante más peligrosa de los ninjas de la araña negra. Los ninjas blancos y verdes. Pues ni modos a darle. Acabalo rápido. Eso, vamos. Eso fue rápido. Aprovechamos. Ya, giratoria. Miren cuánto le baja. Eso es bueno. ¡Ah, qué rápido! ¡Venga! ¿Cómo grita la bruja loca, no? Ahora a escalar. Muy bien. ¡Ay, no! ¡Patas de araña! Patas de araña como el de... El planeta del tesoro, ¿no? Sí, patas de araña. El del planeta del tesoro. ¿Cómo se llama ese personaje? ¿Morg? Ah, no, ya. Ya le quitamos otro. Solo queda un brazo más. Y a dejarla, pues, como pollo. Sin brazos. Y... listo. Patas de araña. El planeta del tesoro. Muy bien, solo esa parte más y ya. Pues a darle. Hay que acabar con todos los enemigos. Para volver a tener otra oportunidad más. Y acabar con esa ampolla o verruga, no sé qué sea, pero creo que es una verruga. Venga, salto de Zuna. Y listo. Listón. Vamos a acabarlos. Listo, vamos, usemos rápido. Eso es. ¿Qué? Vamos, déjame ver. Vamos. Ay, lo esquivé de milagro. Muy bien, amigos, vamos a ir acabando esto de una vez. O sea, ya sé que es el final, así que pues me voy a ir despidiendo. Pues yo espero les haya gustado y les haya divertido. O espérense un poquito más, todavía falta. Vamos, eso es. ¿Qué? Sí, pero déjame jugar también. ¿Qué chiste tienes si no me dejas jugar? Solo para esta cinemática, nomás para eso. Ah, ni modos. Pues vamos a seguir. Creo que ahora sí ya es la fase final. Pues vamos a darle. Bueno, pues amigos, espero les haya gustado y les haya divertido. Yo soy Alvar Phoenix. Sean bienvenidos al canal Warrior para los que son nuevos. Yo me despido. Este video está por terminar. Pues... coman frutas y verduras. Y pues, yo me despido. Disfruten del boss fight. Adiós.
その脈動、呪詛が全身を蝕んでおる。解く手段は？わからぬ。かつて同類の呪詛を追いし竜の忍者が一人、今はの際に闇に飲まれ竜剣のみが残されたと聞く。邪神を切るために玉割りし竜剣、切り殺したあまたの汚れが溜まっておったら、その腕、その汚れを増幅し命を奪う下法と知る。一族に伝わる竜剣の呪いは幾世にも及ぶ我らが業の攻めくよ。俺にはまだなすべきことがある。闇を生きるは苦難の道だが、闇に向き合い打ち勝った時、あるいは